Carta de Tomás Uribe, el hijo de Álvaro. Interesante. Dice, hijita, uy, aquí sí ya empezamos mal. Dice, necesito que me aconseje. Ahora que a mi papá lo tienen secuestrado por herencia, me siento capacitado para sucederlo en el mando del país. Pero existe el síndrome de, delfinazgo, ¿y eso cómo se trata? Pues, mire, niño, en algunas ocasiones el delirio de grandeza y la megalomanía se heredan, pero no por el ADN, sino por la educación. O sea, lo de delfín es lo de menos. El problema es creerse tiburón, su complejo de Ibris del poder mezclado con el de Electra en público lo van a enloquecer. Continúa, yo sé que voy a seguir la obra de mi papi, tengo la omnipotencia, el aplomo, las manillitas, el pueblo de Mosquera, la plata, los centros comerciales, voy a conquistar el mundo en nombre de mi papi. Ay, definitivamente, mi chinito, usted está llevadito del coco. O sea, se le nota el narcisismo, el trastorno, su automirada que lo hace ver grandioso, el inicio de delirios, su autoestima alta en dólares, la inflexibilidad marcada, se retira ya de esa vaca loca o se pierden los vericuetos de la patología y termina acá diciendo, yo quiero heredar de mi papá, pero sobre todo el odio y la venganza. Con eso ha logrado tanto, algo bueno debe tener para el futuro de mi carrera política, dice él, si bien yo no soy Dios como él, sí puedo ser profeta en mi tierra. Mi chinito, mire, es tiempo de entrar en tratamiento intensivo, tiene que desbaratar sus creencias ciegas. Le recomiendo unos parches de paroxetine para que se calme antes de que su demencia no tenga camino de regreso y no se le acerque a Paloma que se me va a acabar de perturbar. Café picante.